Pues es muy probable que esta cepa ya lleve un tiempo aquí en México. Yo sería realmente sorprendido si no llevara un tiempo cuando los vuelos de Inglaterra nunca se han suspendido a México. Recordemos que esta cepa se calcula que empezó en Inglaterra a circular alrededor de septiembre. Y pues aquí no se hace una secuenciación muy activa como para saber qué estuviera ocurrido. Esto está pasando en todo el mundo y son cepas que son pues más hábiles para duplicarse, para replicarse, que así se llama cuando un virus se multiplica, pues van tomando la batuta ante el tipo de virus que va a predominar. Entonces, pues es muy probable que esta el nuevo linaje de este virus pues ya esté presente con nosotros desde hace tiempo y que, bueno, pues ya se detectó. Es una realidad que esto está pasando en el mundo y no tenía por qué no pasar en México. Ahora bien, las vacunas que han anunciado serán aplicadas de manera masiva, obviamente en todo el mundo, en México no escapa esto, ¿servirían o servirán en todo caso de encontrarse una cepa distinta al virus? Sí, hasta el momento lo que se sabe de esta cepa es en el análisis que se ha hecho en el Reino Unido, porque recordemos que fue identificada en el Reino Unido el 20 de diciembre de 2020. Ellos probaron las vacunas que se están usando y demuestran que hay efectividad. Lo que realmente tiene esta cepa es que tiene una capacidad de multiplicación mucho más rápida, entonces hace que sea mucho más contagiosa. Y si bien no es más agresiva, porque no produce una enfermedad más grave, al producir un contagio mayor, pues lo que lleva es que existan más enfermos y se sature más rápido el sistema de salud, que de por sí ya lo tenemos saturado. En este momento, Francisco, no faltan las personas de buena fe que a través de redes sociales, en fin, WhatsApp y demás, están dando recomendaciones para tener remedios materialmente caseros y aminorar el riesgo de contagio del COVID-19 o de alguna de sus cepas. Están surgiendo recetas en redes sociales para evitar enfermarse. Por ejemplo, se habla de agua caliente, de vaporizaciones para prevenir y erradicar el virus de la nariz. También se habla de hacer gárgaras con agua salada para cambiar el pH de la garganta. Se habla de la utilización del dióxido de cloro. Francisco, doctor, ¿qué opinas de esto? Pues desafortunadamente, ante una situación en la que no se encontró un medicamento que sea activo, pues la gente busca opciones. Pero pues la realidad es que existe algo que sí ayuda a prevenir la transmisión del virus. Se llama cubrebocas. Algo muy politizado en nuestro país, desafortunadamente, pero eso tiene una evidencia científica. Todo lo demás se queda en el anecdotario. Usemos cubrebocas, y eso sí está demostrado que no solamente ayuda a no dispersar el virus, ayuda para que si te enfermas, probablemente recibas una carga de virus mucho menor. El problema es que en las fiestas que se han hecho en diciembre, pues la gente al segundo tequila pierde el cubrebocas. Sí, de acuerdo, entiendo claramente lo que estás diciendo. Te insistí en ello porque la recomendación son en el sentido de evitar o disminuir posibilidades de contagio inhalando vapor, ya sea de eucalipto, de romero, de laurel, de mentol o el famoso Big Vapor Rub, hacer las gárgaras que te decía, etcétera. Pero tienes razón, la mejor medida, la más eficaz, sin duda, es el tapabocas y no quitárselo por ningún motivo. La situación es muy grave, vamos, al parecer, de mal en peor, Francisco. Estamos viendo los datos que revelan las autoridades sanitarias, tanto de la ciudad como del país, y vemos que la emergencia pues va de mal en peor. ¿Tú cómo lo estás viendo desde el centro médico del hospital ABC? Pues igual, estamos con una saturación completa, con desafortunadamente lista de espera para pacientes que ahorita en este momento están en casa tratando de conseguir algún hospital o incluso consiguiendo oxígeno, que está escaso porque ya no se encuentran concentradores, ya no se encuentran tanques de oxígeno. Pues la situación está muy crítica y lo que preocupa más es que el número de casos diarios que se reporta sigue siendo muy alto.
Y entonces, al haber muchos casos nuevos, quiere decir que esos casos nuevos, muchos de ellos, 15%, van a necesitar hospital en la próxima semana o 10 días. Y de esos, si ahorita tenemos saturados, pues no vemos cómo en 10 días esto va a mejorar. Esta situación está pues sumamente crítica, lo venimos diciendo desde hace un mes. Desafortunadamente, pues parece que en muchas cabezas no hay esa conciencia y pues hubo fiestas de Navidad. Los pacientes que tenemos internados ahorita son aquellos que se contagiaron el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, y los que estamos viendo que están resultando con nuevos contagios son los del fin de año. Entonces, pues desafortunadamente la gente sigue pensando que esto no sucede hasta que le sucede. Y quien ya le sucede, recomienda a quien todavía no le ha sucedido que le puede suceder, que no tiene idea de lo que se va a enfrentar en caso de que quede contagiado. Lo decía en un testimonio una enfermera que fue a dar justamente al hospital, ya no para curar a otros, sino para tratar de que la curaran a ella. Dijo que vio la muerte encima, en la angustia, la desesperación, la depresión, todo lo que implica para los enfermos que saben que pueden morir en cualquier momento, Francisco. Yo creo que es una situación que emocionalmente a los trabajadores de la salud nos ha costado pues muchos años de vida, porque los que sobrevivamos a esto vamos a cargar con una cuestión emocional terrible. Hemos tenido compañeros médicos, compañeros de carrera o de trabajo, que hemos tenido que intubar y que hemos visto fallecer. Personas que trabajan con nosotros, enfermeras, trabajadores de inhaloterapia, químicos, que han enfermado y que han fallecido. Y desafortunadamente vive uno esto, vive la situación de estarle buscando cama a un paciente que no encontramos, y sale uno a la calle y ve en un lugar reunidas 50 personas sin cubrebocas porque están en un mercado. Eso es un choque emocional muy fuerte, porque es como que vives en dos realidades distintas y la gente de afuera no lo entiende, y uno no entiende cómo la gente de afuera no lo entiende. Doctor, ha dicho Hugo López-Gatell, el responsable en el combate al coronavirus, ha dicho que una vez vacunado el 20% de la población, se refiere sobre todo a personas de más de 60 años, se va a reducir en un 80% el número de muertes. ¿Te parece que tiene base esta afirmación? Pues lo que me llama la atención es que en la publicación que tiene la Secretaría de Salud de Vigilancia Epidemiológica de julio del 2020, donde se comparó la mortalidad de hasta ese momento con los años previos, 2019, 2018 y 2017, el exceso de mortalidad más alto se presentó en personas entre 45 y 65 años, lo cual es un dato muy muy fuerte, porque habla de personas que además son económicamente activas. Recordemos que en México uno de los problemas más graves por los cuales la mortalidad es tan alta es la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Y eso no solamente se presenta arriba de los 60 años, se presenta en gente desde los 30 años. Entonces, yo no comparto, como no he compartido muchas de las cifras que se han dado, porque ha resultado que al pasar del tiempo, pues no resultaron lo que se había dicho. ¿Qué opinas tú, finalmente, qué opinas tú del calendario, de la programación, del protocolo de vacunación a nivel nacional que se ha echado a andar primero con los trabajadores de la salud del sector público, también del sector privado, tengo entendido, y después seguirán por edades los grupos de 60 y más, de 50 y más, de 40 y más, y luego al último, los quizá más peligrosos, que son los jóvenes, que son los que no respetan las medidas de convivencia, de distancia en la convivencia? Yo creo que debería de buscar de alguna manera tratar de incluir a la gente vulnerable, porque vuelvo al mismo tema que comentaba con anterioridad. Si el grupo de entre 45 y 65 años tuvo un exceso de mortalidad del 67% comparado con los años anteriores, y eso es hasta julio, pues ese grupo, que además es económicamente activo, que va a estar saliendo, que se va a estar exponiendo, pues es un grupo que deberíamos de estar vigilando y protegiendo, porque
No tengo nada en contra de la gente de más de 75, 80 años, pero ellos no son gente que van a estar aquí a saliendo en la mayoría. En cambio, los otros sí. Entonces, vas a proteger a la población más vulnerable, estoy de acuerdo. Pero no puedes dejar de ver por la gente que es vulnerable y que tiene otra edad. Porque aquí daría la impresión que la edad es lo que marca el calendario. ¿El sector privado va a tener acceso a las vacunas? Pues por el momento no. Esto es un... se trata de un biológico, en donde como no es un medicamento que ya esté comercializado, pues la industria farmacéutica los vende directamente a los gobiernos. Hasta que no haya, ya sea por parte del gobierno, la autorización para que ellos mismos puedan distribuirlo a los privados y que los privados lo apliquemos, o que haya la aprobación de que estos son de uso de todos, porque pues no está pasando lo mismo que con la vacuna de influenza, que desafortunadamente cuando más necesitábamos vacuna es cuando más escasa ha estado. Sí, quienes quieran vacunarse contra la influenza pues tienen que recurrir prácticamente al mercado negro. Así es, con precios exorbitantes que no habíamos visto, 3 veces más lo que costó el año pasado, y que además uno no sabe realmente cuál es la calidad de esas vacunas, porque pues los laboratorios autorizados que antes detectaban esas vacunas, pues se han visto obstaculizados para poderlas aplicar o para poderlas distribuir. Entonces, no es solamente el hecho de comprar una vacuna que es cara, sino no saber bien la procedencia. Y estamos hablando de una sustancia que requiere refrigeración, que requiere estar no en la cajuela de alguien que se robó las vacunas de algún lado, porque desafortunadamente eso también sucede. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.